¿Qué tal? Buenas noches y muy bienvenidos en este viernes 29 de noviembre. Aquí las novedades noticias. Como siempre, les traemos no solamente de Villa General Belgrano, sino también esta recorrida por el Valle de Calamuchita. Y comenzamos el programa del día de hoy con la información institucional desde la Cooperativa de Luz y Fuerza, ya que en los últimos días realizaron nuevas pruebas respecto de la adquisición de este nuevo generador, una herramienta sumamente importante para el desarrollo y la distribución de la energía. Sobre los detalles y el operativo, estuvimos conversando con Federico Zárate. Bueno, es un generador que ya había adquirido hace un tiempo la cooperativa, que está operativo actualmente. Es un generador que, bueno, se instaló acá en el Parque Rabaje. La idea es trabajar, digamos, generador por ahí cuando haya alguna falta de demanda, alguna falta de energía. Bueno, la idea es tratar de tener un convenio con la provincia y con ETEC. Esta es la tercera prueba que se hace con gente de ETEC, bajo la supervisión de la gente PEC de generación. La idea es digamos, tener algún digamos, método para el tema de la falta de demanda, más que todo para el verano, en los horarios pico, que por ahí es donde se está empezando a ver año a año un poco el problema. Y bueno, la idea es, con este equipo, ponerlo a punto. Estamos haciendo algunas pruebas. Esta es la tercera prueba que se hace ahora en un mes y medio. Resultó muy bien. Hay que ajustar algunas cuestiones eléctricas, de potencia, pero están dando bien. Entra en paralelo, se hace el paralelo, entra, sale el equipo sin ningún inconveniente. Se estuvo monitoreando desde Córdoba, desde la parte de distribución de la gente de PEC, y bueno, y con la gente de generación supervisando las maniobras, y bueno, como es nuestro procedimiento de trabajo y de entrada al sistema en paralelo. Se entra y se sale sin ningún, que se vea ningún, que se corte ni nada. Es un equipo que, si bien tiene algunos años, es de origen alemán. Todo lo que es la parte mecánica está compuesto de dos turbinas Lycoming y el sonero derivadas, y la parte eléctrica de protecciones como generación es Siemens. Es un equipo de muy buena calidad, y bueno, se está poniendo a punto y se está poniendo ya, preparando para ponerse en servicio. Bueno, el equipo está en fase de prueba. La idea nuestra, por lo que vemos, por parámetros eléctricos y todo lo que tiene el equipo, en algunas ocasiones puede sustentar toda la localidad, en otras ocasiones no, depende de la demanda que haya. Y bueno, lo que se le está preparando más que todo es para hacer apoyo al servicio en funcionamiento, digamos, cuando esté en el servicio, las líneas que nos proveen de energía, si hay alguna falta de demanda, para no empezar a hacer como otros años cortes rotativos o tener, digamos, lugares que hay que sacar servicio. La idea es tratar de poner el equipo para tratar de tener mayor cantidad de usuarios el mayor tiempo posible, digamos, no tener que hacer interrupciones ni sacar lugares de servicio para poder hacer frente a la demanda, que nuestro principal problema actualmente es la demanda de provisión de energía. Está creciendo mucho la localidad y las localidades vecinas, y bueno, la provisión de energía se está viendo un poco complicada año a año, y bueno, creemos que va a continuar así. El equipo es un equipo, digamos, que funciona normalmente a gasoil o biodiesel. Lo hemos probado con biodiesel al 100%, también nos dio muy buenos resultados. Y bueno, se está hablando con la gente, digamos, el ministro de Energía Renovable y, bueno, con el secretario de Energía Renovable, para poder también tener una posibilidad de usarlo con generación con biodiesel, que entraría con las energías renovables. Es un equipo que, si bien viene de Alemania, ellos también tienen, digamos, está preparado para ciertas temperaturas, altas y bajas. Tiene un mejor rendimiento en bajas temperaturas, como todo equipo, todo motor a turbina, digamos, motor convencional, rinde un poco mejor en bajas temperaturas, pero en altas temperaturas también, si bien su rendimiento es un poco menor, pero bueno, tiene todo el sistema de forzadores y ventilaciones para hacer frente a las altas temperaturas, así que no creemos que haya ningún inconveniente. La idea es tenerlo todo lo más seguro y confiable posible, y bueno, ya tratar de cerrar algún convenio con la provincia y con la PEC para el verano, digamos, para poder utilizarlo en verano. Lo habíamos anticipado principalmente en los últimos días sobre la necesidad también, cerrando ya este 2024 con el último mes, bueno, tener también el balance de cómo ha sido la Fiesta Nacional de la Cerveza. Y por eso contamos con la presencia aquí en los estudios de El Sauce TV, el intendente municipal, Oscar Santarelli, a quien le decimos muy buenas noches. ¿Qué tal, Oscar? Bienvenido. Buenas noches, Noelia. Buenas noches a toda la audiencia. Bien, bien, muy bien. Bueno, tal cual como vos lo anticipás,
Hemos venido aquí a poder mostrar este el cuadro de resultados de la última fiesta de la cerveza, que nos hemos tomado un poco más de tiempo que en los años anteriores. Sí, ¿eso qué se debió? Está justificado por lo siguiente. El hecho de que este año hubo bancos como el Banco Nación que dio 9 cuotas sin interés para vender sí. las entradas, a cambio de eso tuvimos que negociar de que el banco nos liquidara lo recaudado claro. con días posteriores o días más adelante para ellos poder manejar ese dinero uh-huh. un pedacito en compensación. Y hasta tanto el banco no te acredita la última tarjeta de crédito en tu cuenta corriente, nosotros no podemos conocer cuál es el gasto que generó esa tarjeta uh-huh. de crédito. Entonces, esperamos hasta la última liquidación a los fines de poder contabilizar la realidad de los gastos. Claro. Ese es el uh-huh. único motivo. Los demás gastos estaban todos ya totalmente contabilizados, pero faltaba conocer ese dato. Uh-huh. Resultado positivo. Eso es lo que dice aquí. Resultado positivo final. La verdad que sí, rotundo. Muy, muy conforme. En primer lugar, siempre nosotros hablábamos que teníamos un presupuesto aproximadamente de 1.600 millones de pesos de la fiesta sí. y resultó ser de 1.674 millones de pesos el costo de la fiesta, ¿no? O sea que esto también nos pone bien en el sentido que la tenemos muy bien definida y muy esclarecida el funcionamiento y los costos de la fiesta, porque presupuestamos un monto y realmente salió ese dinero. Y los recursos fueron, en total, los ingresos fueron 2.288 millones de pesos, voy a hablar en números redondos para hacerlo más fácil, con tres conceptos bien definidos, que son las ventas de entradas por 1.923 millones de pesos, la licitación de los stands por 255 millones de pesos y el sponsoreo por 110 millones. Esos tres conceptos hacen los 2.288 millones de pesos. Los egresos fueron de 1.674 millones, en donde están ordenados de mayor a menor por su importancia, por su significación, y así es como la artística insumió 512 millones de pesos. En artísticas no solamente están los honorarios de los grupos y conjuntos que actuaron, sino también todos los gastos de traslado y viático que genera el movimiento. Le sigue en importancia la iluminación, el sonido, el escenario y las pantallas. En realidad dos escenarios que sumaron 363 millones de pesos. En tercer lugar sigue el personal de tránsito, de aseo, de salud, de seguridad, por 177 millones de pesos. También esto es importante ver cómo derrama la fiesta en jornales, ¿no? Uh-huh. Que la gran mayoría es toda gente del pueblo. Y de necesidad, o sea, hacen el 100% de la fiesta. Totalmente, claro. Sin ellos sería imposible, si bien por ahí viene alguna gente de afuera por una cuestión que no alcanza, sí. ¿no? Pero es mínima. Después están los gastos de comercialización, que son 181 millones de pesos. En los gastos de comercialización está la comisión que cobra la empresa por la venta online de las entradas anticipadas y también los costos de las tarjetas de crédito, esto de poder vender en cuotas, claro. las comisiones que cobran las tarjetas, ¿no? La publicidad, promoción y comunicación, 87 millones de pesos. Y aquí cabe aclarar que de estos 87 millones de pesos, 56 millones de pesos corresponden a la contratación del grupo Clarín, que es la publicidad que pudimos hacer en TN, en Radio Mitre de Buenos Aires, en Canal 13 de Buenos Aires, en Canal 12 de Córdoba, en Mitre de Córdoba, en La Voz del Interior, que es el segundo año consecutivo que lo hacemos, que nos da un excelente resultado desde dos puntos de vista. En primer lugar, cuando comienza esa publicidad, automáticamente se dispara la venta de las entradas porque llega a todos los rincones de la Argentina estos canales. Y en segundo lugar, siempre decimos que nos queda un efecto residual de esa publicidad como destino turístico de Villa General Belgrano, claro. ¿no? Por la difusión de la sigue sonando, destino, no es, claro. tal cual. Uh-huh. Después está la comida y refrigerios por 77 millones de pesos. Todo ese personal hay que darle los alimentos durante todos esos días, como también a los grupos que actúan. Los alquileres de mobiliario, carpa y sanitario, 82 millones de pesos.
Los entes autorales, 80 millones. Entes autorales son SADAIB, ADICAPIF, que bueno, tiene un porcentaje sobre la venta de las entradas. El mantenimiento y mejora del predio ya son un valor menor de 14 millones de pesos, porque todos los años algo le agregamos, algo le hacemos para ir mejorándolo, ¿no? En la materia de policía y seguridad, 25 millones de pesos, bomberos 15 millones de pesos y otro gasto por 56 millones de pesos. Esto hace el total de los 1.674 millones de egresos, quedando un resultado positivo final de 614 millones de pesos. La verdad que nos pone muy bien, porque estamos cerca del 28% de los ingresos prácticamente es la utilidad. Uh-huh. Y como siempre, ese monto no es que va a parar a rentas generales para financiar los gastos corrientes del municipio. Ese monto siempre, en los tres años que hemos llevado la fiesta adelante, son destinados a alguna obra en particular, ¿no? El año pasado fue al hospital, el anteaño había ido a la avenida El Mirador, la pavimentación, y este año hemos tomado dos obras, el hospital nuevamente y la terminal de ómnibus. Hemos incluido la terminal porque, bueno, la terminal tenía un financiamiento cuando comenzamos la obra por parte de la Nación, del Ministerio de Transporte. Ese financiamiento, con la llegada del nuevo gobierno, se cortó totalmente. Hace un año que no recibimos nada, ni vamos a recibir. Por lo tanto, tuvimos que asignar parte de estos resultados a esa obra y compartirla con la del hospital. Porque es nuestro interés que en el próximo año 2025 ambas obras queden concluidas, ¿no? Así que bueno, contentos, felices por el resultado. La verdad que nos pone muy bien. ¿Y se ha podido pagar a cada uno, tanto de los proveedores, los sueldos, cada uno de estos servicios? Todo esto está todo pago. Exacto, ya esos son los números finales. Totalmente pago, todo pago. Vuelvo a repetir, la demora fue por el motivo de las tarjetas de crédito, pero todo lo demás estaba absolutamente pago. Uh-huh. Así que bueno, eso es todo. Queríamos hacerlo de esta manera, como lo veníamos haciendo, para que la gente pueda tomar sentir la magnitud que tiene esta fiesta, lo que implica en el pueblo, porque después está el resultado que cada uno de los stands han obtenido, después está lo que derramó en la actividad hotelera, gastronómica y en el comercio en general, no solo en nuestro pueblo sino en la región. Ayer casualmente hablaba con hoteleros de FEGRA, de esta asamblea que hubo de FEGRA en nuestro pueblo, y había una hotelera que me decía que en la fiesta de la cerveza yo había trabajado con gente que había venido a la fiesta de cerveza y tenía un hotel en Carlos Paz. Entonces realmente es muy significativa la fiesta. Y bueno, esperemos poder seguir en este camino. Muchísimas gracias y bueno, estaremos pendientes de todo lo que se viene, que ya a partir de esta noche también el Consejo Deliberante tiene también los resultados y demás, como para abordar presupuesto y tarifaria, que tiene que ver, ¿no?, con lo que va a suceder para el 2025. Tal cual. Esta noche se va a dar el tratamiento a la primera lectura de la ordenanza tarifaria y el presupuesto. Yo voy a asistir a los fines de dar más información más clara, más fácil, poder evacuar las dudas que los intendentes, que los concejales puedan tener, más allá de que entre esta primera lectura y la segunda lectura está la audiencia pública, a la cual ahí hacemos de parte nuestra un detalle para, no solamente para ellos, sino para todos los vecinos del pueblo que quieran asistir. Muy bien, muchísimas gracias nuevamente. A ustedes. Muy buenas gracias. Noches. Buenas noches. Bueno, seguimos por supuesto con más Telediario BGB. Estuvo conversando con el presidente del Centro de Comercio, Industria y Turismo de Villa General Belgrano, Sebastián Sala, quien ya hace algunos días estuvo reuniendo precisamente con el Ejecutivo Municipal para consultar respecto de la tarifaria 2025. Como todos los años, para esta fecha se estipula que el municipio presente su presupuesto, la ordenanza de presupuesto y tarifaria para el próximo año. Este año nos adelantamos un poquito desde el Centro de Comercio con algunas inquietudes con respecto a la tasa de comercio, de comercio e industria, como así también con respecto a algunos otros puntitos que se vienen tomando sobre la tasa de intereses que se cobraban por interés resarcitorio cuando alguien entra en mora.
Bueno, tuvimos una audiencia con el señor intendente municipal, con Oscar Santarelli y con Dora, la secretaria de Finanzas. Y realmente fue muy productivo. Logramos consenso y acuerdo con el municipio, con el Ejecutivo, de que para el próximo 2025 no iba a haber modificaciones con respecto a la tasa, a los mínimos, ni a la tasa, donde se iban a respetar durante el año, si no había ningún tipo de cambios a nivel nacional, o sea, cambios complejos en la economía, la tasa actual que hoy se está abonando por comercio e industria, y los montos mínimos van a ser los mismos para todo el 2025. Ese fue uno de los puntos en los cuales tuvimos el acuerdo. Lo vemos realmente grato porque durante este año aquellos que han estado pagando sus tributos se habrán dado cuenta de que hubo cada 3 meses se venía realizando un ajuste y bueno, esto ahora se simplifica al mantener una tasa estable durante todo el año, ¿no? Por otra parte, el interés resarcitorio que se estaba cobrando por mora en la falta de pago de las tasas estaba en el orden de un 12% y acordamos bajarlo a un 4% y se resolvió también que podía ser retroactivo hasta el mes de agosto de este año. O sea, aquellos que hoy mantengan deuda en el municipio por la tasa de comercio e industria tienen ese beneficio de la reducción de la tasa de interés. Así que bueno, realmente contentos con esto que hemos promovido desde el centro de comercio, ese acercamiento, el recibimiento que hemos tenido por parte del municipio y de haber logrado esto antes de que baje la tarifaria al Consejo Deliberante para su aprobación, ¿no? Otra de las actividades que lleva adelante el Centro de Comercio está relacionado con el nuevo concurso con motivo de las fiestas para las vidrieras de todos los comercios de Villa General Belgrano. Este año vamos a salir con el apoyo también del Banco Macro. Nos queda pendiente una reunión con el municipio para determinar algunas cositas, pero el concurso de vidriera va a estar enfocado a que todo aquel comerciante adorne de cierta manera su vidriera, le dé ese toque navideño, hagamos más visible la villa en la parte nocturna, ¿no? Y tratar de mantener todo en una misma línea visual. Invitar a adornar, bueno, y de alguna forma, todos aquellos que se sumen, queremos premiarlos de alguna manera. Vamos a tener dentro de los premios algunos electrodomésticos, algunos premios en efectivo, y bueno, queremos también acordar con el municipio si podemos contar también por parte de ellos con algún beneficio extra para aquel comercio que sale ganador. Hoy se concretó, como se había anticipado, el sorteo del bono solidario de la Red Solidaria de Villa General Belgrano junto a una importante cantidad de instituciones, no solamente de nuestra localidad, sino también de la zona, quienes se han beneficiado con la venta de este bono, el 80% para esa institución y el 20% para ese fondo común de la Red Solidaria. Compartimos entonces estas imágenes, la información y quiénes han sido los ganadores. Este año estamos súper satisfechos porque año a año va creciendo. Este es el tercer año que hacemos este bono solidario con las instituciones de Villa General Belgrano. Han participado 14 instituciones, más personas con situaciones particulares y en especial, bueno, Juan Ariel Juncos, que ha sido un protagonista importante en esta venta de bonos. Y hemos logrado vender entre todos 2.434 bonos. Así que la recaudación que se distribuye entre las instituciones, las personas y, bueno, y el mismo Juan Ariel suma un total de 3.584.000. Y bueno, y para la red también significa un importe reunido que siempre es el 20% de lo que venden las instituciones, más lo propio que vendemos nosotros, de 1.200.000. Así que bueno, tenemos fondos para seguir afrontando algunos proyectos y siempre nuestro fondo de ayuda permanente a las personas con problemas de salud. Bueno, quería contarles un poco qué instituciones además de la red participaron en este sorteo. Participaron 16 instituciones y quiero contar que en primer lugar salió el Colegio Diego Rojas con 314 números vendidos. En segundo lugar, los Bomberos de los Reartes con 300 números vendidos
y en tercer lugar la Brigada de Datos Pampa con 241 números vendidos. Bueno, pues sí, ahora contanos un poco cuáles van a ser los premios, así a grandes rasgos, los primeros premios. Los primeros premios son de alojamiento en Villa General Belgrano, el Durazno, bueno, no solamente en la villa. Y después tenemos premios que son desde desayunos, almuerzos, meriendas, cenas. Y después un montón de premios que nos han ido acercando, ¿no? Bueno, Pochi, y dentro de la rifa de la red, la última jornada fue una rifa especialmente para Ariel Juncos. Contanos un poco cómo fue. Sí, el último día desde la red nos propusimos que todos los números, bueno, como teníamos bastante sin vender, dijimos, bueno, que el último día todos los números que se vendieran iban el 100% para Ariel Juncos, que estaba, bueno, está atravesando un tema de salud. Y como, bueno, veníamos en los últimos momentos sabiendo de este tema, más allá de que nosotros le dimos a ellos, a Beto y a Ariel para vender, desde la red vendimos ese día, el último día de ventas, 115 números, que el 100% fue para ellos, y ellos vendieron 76. En total fue 191 números que se vendieron, y son el 100% para Ariel. Y también destacar que el grupo de voleibol del Club Social, ellos habían vendido números, después nos habían pedido 10 números más, y cuando los fuimos a retirar, ellos decidieron que no se iban a quedar con el porcentaje, sino que iban a donar todo para Ariel. Así que bueno, con esto va Ariel, que es parte de la historia, de la fundación de la Red Solidaria, toda nuestra fuerza para que pueda superar este momento difícil que atraviesa. Bueno, y agradecerle a todos los que compraron números para ayudarnos, y que este año hicimos el doble del año pasado de números. Así que bueno, un éxito total y no queda más que agradecerles a todos. En especial también a los que donaron los premios, que también siempre es muy importante, tanto todos los alojamientos de hotelería, de gastronomía, de la villa y también de la región, porque este año tuvimos premios de Santa Rosa y del Durazno. Sí. Así que bueno. Y de los Reartes también. Y de los Reartes. Sí. Así que bueno, sigue creciendo como es el espíritu de la red. Ganadores del bono solidario de la Red Solidaria junto a las instituciones. El primer premio ha sido para Patricia Villamayor. El segundo premio, Sandra del Bosque. Tercer premio, Ciro Barreiro Allen. El cuarto premio para Joana Pereira. El quinto premio, Raquel Martino. El sexto premio, Tamara Ceballos. El séptimo premio, Sofía Olmedo. El octavo premio para Melina Lindon. El noveno premio para Feliciana Arismendi. El décimo premio para Beto Juncos. El décimo primer premio, Valentino Antunes. Décimo segundo, Diego Dani Lucchi. El décimo tercero, Matías Moreno. Décimo cuarto premio para Carlos Rain. Décimo quinto premio, Agustín López. Décimo sexto premio, Andrea Tagle. Décimo octavo, Silvia Leló. El décimo noveno, Guillermo Friedrich. El vigésimo premio, Héctor Cepeda. El vigésimo primero, Joana Aguilar. El vigésimo segundo, Oscar Cabral. Vigésimo tercero, Agostina Sánchez. Vigésimo cuarto, Ana Medina. Vigésimo quinto, Lucas Murúa. Vigésimo sexto, Leo Espósito. El vigésimo séptimo premio para Mirta Wagner. El vigésimo octavo, Juan Longo. Vigésimo noveno, Lorena Álvarez. El premio número 30, Agostina Palavecino. En horas de la tarde de ayer, en el Paseo Manantiales, quedó inaugurado la apertura del cine teatro aquí en nuestra villa. Realmente para nosotros, desde el municipio, es un orgullo poder contar con un atractivo nuevo para todos nuestros vecinos y para aquellos visitantes que vienen a nuestra querida villa. El esfuerzo fue compartido entre la parte pública y privada. De aquí en más ya queda en manos
de los privados directamente el funcionamiento de la sala, pero bueno, teníamos que conseguir el acompañamiento nosotros desde lo público a los fines de poder ceder el inmueble por un término de 10 años, relación contractual que la llevamos adelante con los dueños de la propiedad. Y no tenemos la menor duda de que vamos a contar con una excelente sala de cine y también de teatro, porque en su momento, bueno, logramos convencer un poco que algo de teatro teníamos que hacer también. Así que, bueno, ya se irá viendo la programación. Pero tengo la certeza de que va a ser muy bienvenido por todo nuestro pueblo, por todos los vecinos de la región, por todos los turistas que vengan. Así que, bueno, desearles a ustedes que son los responsables de la operatoria y llevarlo adelante, el mejor de los éxitos, que no tengo duda que lo van a tener. Esto es la muestra, lo que ha generado, la expectativa que ha generado de poder contar con un cine de este nivel, como ya lo vamos a poder apreciar en Villa General Belgrano. Quería agradecerle de parte de todo Cinemat, a Oscar, sobre todo, que nos abrió las puertas de un comienzo, que nos dijo: yo quiero que Villa General Belgrano tenga teatro, tenga cine, tenga teatro. El cine está realizado, el teatro, vamos por teatro. Les agradezco un montón y los esperamos. Espero que les guste, que cumpla con sus expectativas. Y muchas gracias. La importancia de estos emprendimientos, ¿no? Cómo genera puestos de trabajo. Todos los materiales que se utilizaron aquí se compraron prácticamente todo en Villa General Belgrano. La mano de obra fue mucha de aquí también. El personal que ahora va a trabajar en la sala de cine en forma permanente. Así que bueno, todo es progreso para nuestro pueblo. Durante la mañana de hoy, personal de la unidad turística de Embalse se ha movilizado. Esto con motivo de esta situación de incertidumbre respecto de sus puestos laborales. Trabajadores de la unidad turística de Embalse se manifestaron en el barrio comercial hoy viernes, en horario por la mañana. También participó el intendente apoyando la convocatoria. Mario Rivarola dijo que es una constante que con cada cambio de gobierno se viva esta situación de incertidumbre. El intendente dijo que él tiene la información que en diciembre se abrirían el Hotel 2 y 7, los cuales habían sido concesionados. La semana próxima se firmaría el convenio Municipio-Nación por las piletas de la UTE y por los trabajadores que prestan servicios en el complejo hotelero. Rivarola solicitó nuevamente al Gobierno Nacional que permita que el municipio administre, aunque sea un hotel, para generar actividad permanente. Continúan las muestras anuales de la Escuela de Artes de Villa General Belgrano. La próxima semana, lunes, martes y jueves, a las 18 horas en la Casa del Bicentenario, llega la muestra del área de música. Los esperamos, gente, el lunes 2, martes 3 y jueves 5 de diciembre. Desde las 18 horas en la Casa del Bicentenario, en la muestra de fin de año de la Escuela de Artes. ¡Los esperamos! Vamos a compartir esta pausa aquí en el noticiero y ya volvemos. Gerti
Área Deco, decoración, muebles, iluminación, colchonería, calidad garantizada, variedad de diseños, atención personalizada, entrega sin cargo en todo el Valle de Calamuchita. Aceptan todos los medios de pago. Consultas en el Instagram Gertie Deco o llamando al 3546-419360. Gertie Deco, Plumerillo 175, a metros de la Ruta 5, en Villa General Belgrano. Navidad, Navidad, vamos a celebrar. Matute, la decoración de tu hogar está lista para que la vengas a buscar. Adornos para tu arbolito, miles de opciones desde las tradicionales a las que se han vuelto tendencia. Mucha variedad en adornos bellísimos de chapa y madera. Estrellas de todos los tamaños y colores, variedad de luces y guirnaldas. Vení a Matute y cumplí con el ritual de un adorno nuevo cada año. También tenemos pinos de todos los tamaños para que lo cambies si ya cumplió los 7 años. Te esperamos en Matute, en Avenida San Martín 254, Villa General Belgrano. Y en nuestro local de Los Beartes, en Avenida San Martín, esquina Güemes. Vení, celebremos juntos esta Navidad. No criemos al dengue. Elimina los criaderos de tu casa y limpia todos los recipientes una vez por semana. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. Desde Villa General Belgrano, Servicios Calamuchita es la solución a los problemas de tu casa. Impermeabilizaciones con membranas líquidas, aluminio y transitables, plomería, gas, electricidad, instalaciones de termotanques solares y aires acondicionados. Servicios Calamuchita le garantiza la solución a los problemas de humedad y filtraciones en techos y paredes. Hacé tu consulta al 3546-51-58-69. Garantía de solución. Vengan a probar todos nuestros estilos de cerveza. Estamos esperando. Mackbier, cerveza típica alemana. Acá en Villa General Belgrano. Vorsicht. ¿Necesitas afilar? Afilo todo. En el Castillo Romano, Selva Negra 61 y El Arroyo. Teléfono 46-1338, Villa General Belgrano. Afilo todo. JC Distribuidora, de Joaquín Centeno y Teresita Guerrero. 36 años llevando precio y calidad en lácteos, quesos y fiambres. Desde Altagracia en Vance. Representante de marcas Ilolai, Paladín, Arroyo Cabral, Bordi, La Quesera, Fiambres Alemanes River. Todo para hoteles y cabañas. Los mejores precios y calidez en la atención. Amplio estacionamiento. Reciben todas las tarjetas sin recargo. Abierto de lunes a sábado de 8:30 a 13:30 y de 16:30 a 21. La Escuela de Danzas Españolas María Antonia está celebrando en este 2024 50 años de historia. Y precisamente el gran festejo está previsto para el próximo domingo, 1 de diciembre. Resaltando así que el bono contribución, que tiene un valor de 3.000 pesos, será destinado al Museo Histórico y Centro Cultural de Villa General Belgrano.
El próximo domingo se viene un gran festejo, 50 años, 5 décadas, pero en este caso con las danzas españolas. Así que la invitación precisamente está a cargo de Rocío Fernández, con quien contamos aquí en la presencia. ¿Qué tal, Rocío? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Noé? Muy bien. Bueno, ya imagino mucha emoción y cuenta regresiva para lo que será el domingo. Sí, ya quedan muy poquitos días, con una adrenalina que ni te cuento. Pero sí, con ganas de que llegue el momento. Bien. Para el festejo de nuestros 50 años. En cierta manera, a lo largo de todo este 2024, con las diferentes presentaciones, hizo mención de ello, obviamente, y un poco como que hubo un toque cada una de las presentaciones, de los eventos donde han sido convocados. Recuerdo también el desfile de la red, donde también estuvieron presentes. Sí, nosotros siempre tratamos de recordar cuántos años de trayectoria tenemos, uh-huh. porque creo que es importante. Pero este año particularmente, sí, en todas las fiestas, en el desfile de la Red Solidaria, que fue como el puntapié para poder realizar este evento, contamos un poquito más de qué se trata y cómo están recorridos todos estos 50 años, ¿no? Que es un montón. Un montón. Vamos a comentar un poquito desde aquellos inicios, ¿no? ¿Dónde es que inició formalmente? ¿Dónde después se expandió? Saber que muchas de las bailarinas venían de diferentes localidades porque era dentro de las pocas academias como tal. Bueno, mi mamá, María Antonia, Tony para todo el mundo, comenzó siendo muy jovencita a dar clases, pero siendo muy pequeña comenzó a bailar, primero de la mano de su abuela y después con la primera profesora que ella tuvo, que fue Mabel Díaz, de acá de Villa General Belgrano. La primera reina de la cerveza. La primera reina de la cerveza, sí, que tuvimos la suerte de poder hacerle un homenaje. Exacto. No recuerdo en qué aniversario, uh-huh. pero que la recordamos y bueno, siempre está presente. Y a partir de eso, cuando fue más grande, Mabel se retiró del tema de dar clases, comenzó mi mamá. Uh-huh. En el año 74 abrió su escuela en Santa Rosa de Calamuchita con 6 alumnas, muy poquititas, en el comedor de su casa, uh-huh. así, simple. Uh-huh. Se empezaron a enterar muchas chicas que acá no, en la villa no había danzas españolas en ese momento, y en el 77 viene para la villa, sí. digamos, al poquito tiempo. Y ahí de a poco. ¿El lugar físico dónde se hacía? Y el lugar físico, bueno, primero en el salón de eventos cuando estuvo, sí. porque eso ya no recuerdo tanto, después en el comedor de mi casa cuando vivía mi mamá acá en la villa, y fue itinerante también. Estuvimos en la iglesia. Eso me acordaba, claro. El salón de la iglesia cuando estaba adelante. Adelante, que después fue supermercado. Después fue de todo. Claro. En ese salón estuvimos muchos años. Después cuando el salón cervecero en esa época, abajo donde está la biblioteca, en una época también bailábamos ahí, en la sala de ensayo, bueno, un montón de lugares en realidad, por todos los pisos hemos pasado. Exactamente. Y bueno, y tiempo después, y esto que fue creciendo, fue como capacitándose también, en este sentido las chicas también iban creciendo, llegó el momento de las presentaciones más formales y la cantidad de fiestas y eventos en la villa que ya se perfilaba, ¿no? Desde el 80 para acá. Claro, bueno, es como que hemos crecido todos juntos, sí. las fiestas nuestras crecían y se hacían cada vez más importantes, y las alumnas también crecían, uh-huh. y presentarse como escuela de danzas en esas fiestas ya tan importantes era como que requería algo un poco más profesional, y ahí es cuando nace el ballet, uh-huh. Ballet Sevilla y Triana, en el año 1989. Que venía de todas esas pequeñas alumnas que ya eran adolescentes. Uh-huh. Y bueno, en simultáneo eran las niñas, pasaban por lo que era la escuela de danzas hasta llegar al ballet. Exacto. Bueno, y un poco toda esta historia va a estar reflejado efectivamente el próximo domingo. ¿Cuáles son algunos detalles? Sin quizás develar muchos de los secretos que algunos ya se saben, pero en realidad son sorpresas también, hasta la misma Toni, que va a ser como espectadora, sí, la homenajeada. La homenajeada, exactamente. Las homenajeadas en realidad son todas las bailarinas. Todas, claro. Porque, bueno, hay tanta gente que ha pasado. Y particularmente este año hay muchas exalumnas, uh-huh. Dentro del grupo de las primeras alumnas de mi mamá, que se han sumado a querer bailar. Muy bien. Se ha hecho un grupo hermoso que, compartiendo de Santa Rosa, de acá de Villa General Belgrano, se han mezclado y son 18. Lindo número, muchísimas. Muy bien. Dentro de las cuales hay varias que siguen bailando, que tienen sus grupos, profesoras de danza, que uh-huh. también tienen sus escuelas de danza.
Como aquellas que nunca más pisaron el escenario. Como aquellas que son varias, que nunca más pisaron el escenario, que mágicamente lo que está guardado en la memoria está. Y bueno, están todas muy emocionadas, realmente. Muy bien. ¿Coreografías de aquella época o algo nuevo? No, 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 coreografías de aquella época. Muy bien. Y elegidos por ellas. Ajá. Digamos, hice como una encuesta qué les gustaría bailar. Y lo que se va a bailar es lo que eligieron ellas. Muy bien, muy bien. Bueno, y pensando también aquel lema, casi como que el himno, la identidad de la Escuela María Antonia, la chalupa. ¿Va a estar presente? La chalupa, sí, sí, como bien. Que no. Tiene que cumplir los 50 también. La chalupa va a estar, obviamente. Es el momento como más emocionante, sí, también. Con ese baile comenzó bailando mi mamá. Claro. Su abuela se lo cantaba. Y desde ese entonces dijo que lo enseñó en cada alumna que llegó a bailar y yo lo mantuve, sí. Y también, bueno, la gente nos conoce por la chalupa. Exacto. Es un tema muy pegadizo y cualquier persona, pero no hace falta que haya pasado a bailar por la academia, que uno dice chalupa y ya sabe que somos nosotros. Sí, eso es verdad, verdad. ¿Cuál va a ser otro de los detalles, no, que van a estar? ¿Va a haber, por ejemplo, servicio de buffet? ¿A partir de qué hora? Bueno, comenzamos a las 19 horas. Va a haber servicio de buffet. El servicio de buffet es a cargo de los papas de Sevilla y Triana, sí, porque las bailarinas están en el escenario. Importante también el tema del bono contribución, que sería la entrada al evento, por decirlo de alguna manera, es para el Museo de la Capillita, sí, es a beneficio del Museo de la Capillita, que sale 3.000 pesos y tiene 26 premios de sorteo. Excelente. Bueno, es un trabajo conjunto que hemos hecho. Hemos querido plasmar también un poquito del espíritu de la escuela, uh-huh, que siempre ha sido solidario, o estar presentes a fin de colaborar con alguien para que el museo también pueda, o sea, con esto pueda por lo menos ayudarse un poquitito en el proyecto que tiene, que es la ampliación. Exacto. Que es precioso el proyecto que tiene, realmente. Claro. Ojalá que lo puedan llevar a cabo muy pronto porque realmente es muy lindo. Y en este camino, digamos, ahí nos acordamos del museo y trabajamos en conjunto. Bien. Ellas van a tener el bono contribución y nosotros el tema del buffet. Perfecto. 19 horas. Bien. El tema del bono, sí o sí, de manera anticipada, se puede adquirir el mismo domingo. Y también otra de las preguntas, porque algunos dicen, mira, el domingo y demás no puedo acercarme en realidad, pero me gustaría colaborar con el bono. ¿Participo sí o sí del sorteo? Participan todos del sorteo. Uh-huh. El bono se puede comprar tanto para ir al evento como para tener una rifa, por decirlo de alguna manera, y no hace falta comprarlo de manera anticipada los que quieren ir al evento. Sí. Lo pueden comprar en el mismo lugar. Y los que quieren colaborar pueden contactarse con la gente del museo o con alguna de las bailarinas en el Instagram Ballet Sevilla y Triana, ahí nos pueden encontrar, uh-huh, y nos piden el bono. Y después, si salen sorteados, sí, el premio lo guardamos, no hace falta estar presente. Ahí va a tener para ponerle el nombre, apellido, uh-huh, teléfono y bueno, guardamos los premios. Se los contactará después. Se los, claro, contactará, por supuesto. Hay 26 premios, la verdad que son hermosos. Hay órdenes de compras, cenas, desayunos, regalos especiales. Uh-huh. Bueno, muchísimos premios. Eso los ha concedido la gente de la Capillita. Bueno. Como cada semana compartimos la palabra de la licenciada en nutrición, Caterina Giorgi. Hoy la temática es la importancia de la hidratación. Nos encontramos para hablar de la importancia que tiene la hidratación con la llegada de estas altas temperaturas para poder hidratarnos. Obviamente la hidratación es fundamental durante todo el año, no solo cuando hace calor, pero es indispensable ahora prestar mayor atención para evitar justamente malos episodios de deshidratación, especialmente en la población de la tercera edad, que pierden el sentido de la sed. Por eso hay que insistir con la ingesta de líquidos. Cuando hablamos de líquidos, por supuesto, el mejor aporte para hidratarnos es el agua. Pero también tenemos otras maneras de hidratarnos, como son jugos de compota, por ejemplo, o jugos frutales de fruta natural,
licuados que pueden ser de leche o de agua. Por supuesto, de esta manera, aparte de hidratarnos, nos brindan aporte de otros nutrientes. Por ejemplo, si hacemos jugos de compota, va a haber algunos minerales, y también si lo agregamos azúcar, estamos agregando calorías y carbohidratos de mala calidad. O por ejemplo, el licuado, si es de leche, estamos aportando justamente los nutrientes que nos da la leche, que fundamentalmente es el calcio y proteínas de buena calidad. Pero podemos hacer también licuados de agua mezclando distintas frutas, incluso mezclando vegetales. Y de esa manera obtenemos vitaminas y minerales que, recordemos, son un grupo de nutrientes que participan en todos los procesos metabólicos de nuestro organismo. Es fundamental insistir con una adecuada hidratación desde chiquitos. Los bebés se hidratan con la leche materna, pero luego, durante la infancia, evitar hidratarse con bebidas gasificadas, especialmente gaseosas, porque tienen carbohidratos de mala calidad o azúcares de muy mala calidad, sumado a otros aditivos artificiales que no son saludables para nuestro organismo. Por ello, siempre acudir al agua. En promedio se considera un buen aporte de agua de 1,5 litros. También se puede considerar como aporte de líquidos las infusiones, que en verano también se pueden consumir naturales o frías, o también son muy aceptadas las limonadas, que hay distintas opciones a las cuales muchas veces le agregan algunas hierbas o pepino o menta o jengibre, y también va a variar el aporte de calorías si le agregamos a estas limonadas azúcar o no. Por ello, eso siempre hay que tener en cuenta, que si le agregamos azúcar estamos agregando calorías, y si estamos justamente en un proceso donde queremos controlar el peso corporal, tenemos que tener en cuenta de hacerlo sin el aporte de azúcar. Y tener en cuenta que otra fuente de líquido son las frutas frescas. Ahora viene la temporada del melón, la sandía, que son frutas muy ricas en agua y también suman con el aporte hídrico del día. Por supuesto, sumado con el aporte de otras vitaminas y minerales que también son de excelente calidad para aprovechar para nuestro organismo. Bueno, espero que estos consejitos les hayan sido útiles, y recordar que, más allá de tener sed o no, es fundamental el aporte de agua. Y si tenemos cercanos abuelos o personas de mayores, siempre tratar de hacerles recordar o insistir de que tengan un adecuado aporte de agua o de líquidos. Bueno, nos vemos la semana próxima. Durante esta semana se llevó adelante la campaña de descacharreo, esto con motivo de la prevención del dengue. Durante esta semana se realizó la campaña de descacharreo por los barrios de la villa, con motivo de la prevención del dengue. Esta consistió en la recorrida por personal de obras públicas para poder recolectar los elementos que puedan ser reservorios de mosquitos. Realizando así esta recolección, no de ramas ni de pasto. Esto se fue aclarando. Y ante cualquier síntoma o solicitar información, pueden comunicarse a la línea dengue 3546-476386. A su vez, se llevó adelante también la acción de fumigaciones por algunos sectores de la villa. Durante estos días, en el barrio Este se llevaron adelante una serie de actividades impulsadas por Eucapía junto con el Área de Desarrollo Humano. El pasado martes 26 de noviembre, en la sala cuna Bosque Chocolate, se realizó un encuentro con los niños del barrio Oeste del Club All Boys, convocado por la Asociación Eucapía, Asociación Simple, junto a la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad Local. Disfrutaron de un show de clowns, compartieron una merienda y, junto a integrantes del taller de artes plásticas de la Escuela de Artes Municipal, pintaron una bandera para identificar al Club All Boys.
Recordamos la convocatoria para todos aquellos que puedan asistir a la Asamblea General Ordinaria de la Cooperativa de Luz y Fuerza, previsto para mañana, sábado 30 de noviembre a las 14 horas, en el Salón Parroquial. La importancia de participar. Se pondrá en consideración la memoria y el balance, demás consideraciones como orden del día. Mañana entonces a las 14 horas. La Cooperativa de Luz y Fuerza y otros servicios públicos de Villa General Belgrano convoca a la Asamblea General Ordinaria, prevista para el 30 de noviembre a las 14 horas en el Salón Parroquial. San Vicente Palotti 69. Se pondrá en consideración la memoria y el balance del ejercicio 81, finalizado el 30 de junio del corriente año. Asimismo, como orden del día se encuentra el Plan Estratégico y Objetivos Generales de Inversiones de la Cooperativa 2024-2025. El tratamiento y consideración de las retribuciones a consejeros según el artículo 67 de la Ley 20.337. Aporte de los asociados para las instituciones sociales de nuestra villa y Villa Ciudad Parque durante 12 meses. Tratamiento del monto anual que se destinará para donaciones. Información sobre la puesta en marcha de la mutual. La renovación del Consejo de Administración con la elección de 3 miembros titulares por 3 años por terminación de mandato. 3 miembros suplentes por 1 año por terminación de mandato. La elección de un síndico titular y un síndico suplente por 1 año por terminación de mandato. Cabe recordar que deberán presentarse los asociados con el documento nacional de identidad. Les acercamos ahora a los datos del tiempo. Se espera para este sábado inestable por la mañana, máxima de 28, mínima de 19. Para el domingo lluvias con viento, máxima de 27, mínima de 18. Y el lunes ligeramente nublado, máxima de 25, mínima de 15. Final para la emisión del día de hoy. Que tengan excelente fin de semana y nos vamos a volver a encontrar el próximo lunes. Muchísimas gracias.